Está como poner una cintica abajo, ¿no? No, estamos parados porque yo hoy la pongo, pero... Bueno, buenas tardes para todos nuestros seguidores de TDI Colombia. Se conocen imágenes del accidente de anoche donde hubo un fallecido en el sector de La Vega que corresponde al nombre de Nicolás Guzmán Rosso. El joven iba en una moto tipo Pulsar, que la están viendo ahí en imágenes, y según las primeras hipótesis de las autoridades, iba en alto estado de velocidad. También al momento de hacer el reconocimiento del cadáver del fallecido, pues se evidencia que no portaba el casco como lo exige la norma actual, que debe de estar obviamente bien ajustado y no lo llevaba de esta manera. Adicional a eso, pues llevaba unas zapatillas, las cuales ahorita les vamos a mostrar en imágenes, quedaron metros atrás, de donde quedó el cadáver del joven, y también eso, ahí le están viendo donde quedaron los zapatos que tenía el fallecido, y luego él cayó posteriormente perdiendo la vida debido al desajuste del casco. También las autoridades nos reportan que han aumentado los índices de accidentalidad en horas de la noche, pese a que hay una restricción para los motociclistas, pese a que hay el tema del seguimiento por parte de las autoridades y también el tema de los borrachos al volante, que sigue en aumento. Esta mañana sucedieron dos casos muy similares, uno en el sector de Postobón y otro en el sector de Porfía, donde dos personas, al parecer que iban en estado de ebriedad, sufrieron un accidente y por así mismo simplemente se levantaron, recogieron sus vehículos y siguieron su camino sin ningún problema. Entonces aquí les está la información que les tenemos a esta hora de la tarde. Para recordarles a quienes recién se conectan, el fallecido de anoche en el sector de La Vega corresponde a Nicolás Guzmán Rosso. Este perdió la vida lamentablemente mientras que al estrellarse con el vehículo blanco que ustedes están viendo ahí en las pantallas, y pues el vehículo iba saliendo en su trayecto normal y el joven iba, al parecer, según las primeras hipótesis y las primeras mediciones de las autoridades, iba en alto estado de velocidad. Aparte de eso, pues como ya lo mencionamos antes, no llevaba el casco abrochado, no llevaba, digamos, su calzado propiamente ajustado, que ahí se vio hace un momento que quedó el calzado del joven, quedó a un lado metros atrás de donde cayó finalmente y ahí fue donde falleció. Entonces, pues, estas son imágenes que nos enviaron anoche con respecto a este accidente que sucedió en el barrio La Vega, y pues estábamos esperando que nos confirmaran estas primeras hipótesis sobre el fallecimiento de este joven. Se le desconoce la edad, pues obviamente no nos dieron ese detalle de la edad del fallecido, pero sí las hipótesis primeras que dieron las autoridades. Ahí están viendo el vehículo blanco que está ahí en el sector. Aquí están más imágenes de los zapatos del joven, y pues ahí más adelante fue donde ya pereció. Y pues esas fueron unas de las causas del accidente. Así quedó el vehículo, donde lastimosamente el joven se estrelló contra la esquina y por no llevar el casco abrochado se cayó. Y ese es el vehículo, el conductor del vehículo, que pues obviamente tiene que presentarse ante las autoridades por la imprudencia de este joven. Y las autoridades siguen solicitando a la comunidad que se respeten las normas
de tránsito. Los dejamos con las imágenes nuevamente de este accidente y pronto estaremos en cualquier parte de la ciudad. Esto es TDI Colombia. Recuerden darle me gusta, darle seguirnos en nuestros canales de YouTube, de Facebook y visitar nuestra página web www.tdicolombia.com.com. Nos vemos más tarde. Causa este lamentable hecho. Hasta ahora registramos fallecimiento de una persona aquí en la carrera 34 con quinta del barrio La Vega. Ya llegaron las autoridades. Lamentablemente, pues por las condiciones del clima y pues todo es materia de investigación, ¿no? Masculino, sí, pero. ¿Un hombre, sí o no? Qué pena la pregunta, es un hombre, ¿sí? Digo que ya lo mató. Sí. Una persona masculino. Mano. Increíble, increíble. Pues hermano, la verdad no miramos, pero también con las condiciones del clima, pues. Dijo no va para más. Bueno, registramos la plaquita de la moto. ¿Qué moto es esa? ¿Con una pulsar? ¿Con una pulsar? ¿Sí? En este momento, ¿sí? Ya paramos, por favor. Tranquila. Muchísimas gracias. Después de que inicien los del CTI, con mucho gusto. Listo. Es como una, ¿qué? ¿Como una pulsar esa moto? ¿Una qué? ¿Una FZ? Una FZ 2. Ah, sí, una FZ 250. Supersalud.